Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes, público de Expresa TV, a esta entrevista. Yo tengo el honor de estar en este día con el alcalde municipal de Cortázar, Ariel Corona, a quien saludo con mucho gusto y sobre todo le agradezco, alcalde, su tiempo, el que nos permita estar con usted y sobre todo, bueno, pues para platicar acerca de temas muy importantes, hacer un balance de este primer informe de gobierno, alcalde. Muchas gracias, Bere. Bienvenidos a su casa, Cortázar, a este centro cultural. Y bueno, pues contento de poder tener un espacio con ustedes para poder platicar un poquito de lo que ha sido este primer año del nuevo gobierno municipal, la misión 2021-2024, 4 años ya al frente de la administración y bueno, pues con retos, pero también con muchas cosas positivas. ¿Cuál es el balance que se hace, alcalde, en este noveno mes ya de este año? Mira, yo te puedo decir que el hecho de ser alcalde reelecto te da muchas oportunidades, pero también retos. Soy el primer alcalde en la historia de Cortázar que tiene esta oportunidad, lo cual le agradezco mucho a la gente. Creo que cuando la gente vota por ti la primera vez, pues obviamente lo hace con esperanza, con la idea de lo que va a ser un gobierno, de lo que quisiera que tú hicieras como presidente municipal. Pero ya cuando vota de manera consecutiva, ya no hay ideas en la mente o ya no es lo que esperan o lo que les gustaría, lo que esperan. Ya son temas muy concretos, son resultados, creo yo, y la gente es lo que elige. Entonces, agradecido de esa confianza. Fue un proceso más pesado porque no solamente fue recibir, sino también fue cerrar y entregar. Tuvimos que hacer los dos temas, a pesar de que prácticamente el viernes me voy de la oficina, el domingo tomamos protesta y el lunes regresamos. Sí hay un tema administrativo de por medio que tenemos que hacer conforme a ley, pero también de una manera más sencilla, conociendo exactamente cómo están las finanzas del municipio, cómo se ha trabajado. Cuando yo recibo la administración por primera vez, había un nuevo presidente de la República, un nuevo gobernador, que tenían días que tenía, que había tomado protesta el gobernador de 19, y hoy ya conocemos perfectamente bien cómo podemos trabajar con el gobernador y también qué esperar del gobierno federal. Que lo diga de manera muy respetuosa, pero enérgica, pues prácticamente han dejado abandonados a los estados y los municipios. Han recortado fondos para la seguridad, han recortado fondos para el desarrollo, han recortado fondos para la obra pública. Sin embargo, aún así, hemos hecho el trabajo, hemos tocado puertas y hemos recibido apoyo del gobernador y del estado y hemos podido lograr cosas importantes para el municipio. Entonces yo creo que ya están las cartas muy echadas, ya conocemos cómo se trabaja en la acción municipal, porque fíjate que a pesar de que uno esté en este ámbito de servidor público, de que yo había sido ya trabajador en el Congreso del Estado, ya había sido también regidor, había sido diputado federal, pues llegar a una alcaldía es sumamente complejo. Eres responsable de toda la administración, tienes mucha gente a tu cargo, muchos departamentos. La gente, por lógica, por tradición, por costumbre, pues siempre busca al presidente para cualquier cosa. A pesar de que sean cosas de nivel estatal o federal, el presidente siempre es el gobierno municipal, es el ente más cercano al ciudadano. Entonces, sí, al principio cuesta un poco de trabajo, hay una curva de aprendizaje, y este segundo trienio nos ahorramos esto y entramos directo al trabajo. Ha sido un año complicado, los recursos escasos, pero sobre todo también retrasados. Ha habido algo de retraso en los recursos, sin embargo, trabajando en temas que nos corresponden día a día, como también son los servicios, apoyos y temas que nos hemos podido lograr, que te lo platicaré un poquito más adelante, donde no requerimos el uso de recursos públicos para ayudar a la gente de Cortázar. Claro, habla acerca, por supuesto, de esta confianza con la gente, también la cercanía que ha tenido durante estos 4 años ya, pero sobre todo también conoce las necesidades. Y ahondando un poco más en los temas, obviamente también una parte importante es la seguridad en el municipio. ¿Cómo está esa área? Mira, la seguridad sigue siendo el punto clave, medular, de cualquier administración en el estado de Guanajuato. En el país tenemos lamentablemente un clima muy complicado, un aumento en la violencia, un aumento en los indicadores en el país, y en Cortázar no estamos como quisiéramos, pero volteamos a ver hacia atrás antes de recibir la administración y las complicaciones que han tenido municipios vecinos, y creo que se ha podido lograr un buen trabajo a través de la colaboración con todos los niveles de gobierno, con las fuerzas federales, con las fuerzas del Estado, obviamente también con la Fiscalía, con el municipio haciendo lo que nos toca, pero también con una parte importantísima que a veces no se toma en cuenta o no se busca o pareciera no ser corresponsable de estos temas, que es la ciudadanía. Al que más le interesa
que su colonia y que tal calle en específico esté tranquila y segura, es a quien vive ahí. Al policía, por más que le paguemos, les hemos duplicado prácticamente el salario. Recibimos una policía ganando 7 mil pesos, hoy gana 16 mil 300, el policía que menos gana. Cambiaron sus condiciones laborales, tienen un mejor seguro de vida, tienen cosas que antes no se les venía dando, y creo que si queremos policía profesional tenemos que empezar también por pagar el sueldo de un policía profesional y reconocer su trabajo precisamente. Pero por más estímulos y apoyo, tenemos 25 mil viviendas, tenemos 3 mil negocios, tenemos casi 100 escuelas, Cortázar es grande, y no va a haber policía, repito, más interesado en que particularmente una colonia, una calle esté tranquila, como quien vive ahí. Y también tenemos que buscar la participación ciudadana en todos los ámbitos, y seguridad no es la excepción. Y yo lo he notado, donde tenemos comité de vecinos de seguridad y donde tenemos alarmas vecinales, no te puedo decir que no pasa nada, pero sí disminuyen los niveles. Y la gente lo nota y la gente lo entiende, porque entiende que nos toca a nosotros, que le toca al Estado y que le toca a la Federación. Y no es para echar culpas, no es para decir, no, pues a mí no me digan, no me toca, le toca a gobierno federal, porque la gente quiere resultados. Es simplemente coordinarnos y saber qué nos toca hacer a cada quien. Y eso ha funcionado, y repito, falta mucho por hacer. No estamos, a ver, y lo reconozco puntualmente, no es el Cortázar que me gustaría en seguridad, pero sí podemos tener la tranquilidad que estamos trabajando todos los días y que hemos hecho lo necesario y lo que está a nuestro alcance. Hubo también una unidad, una creación de esta unidad importante, que era la de perspectiva de género. ¿De qué trata, alcalde? Fíjate que lo voy a decir con mucho respeto a toda la gente del municipio y de fuera del municipio, de la comunidad del LGBT. Se distorsionó un poquito en redes sociales, vi los comentarios, de que esta patrulla era para atender a gente pues de la comunidad y que porque ellos tenían una patrulla especial. No es nada que ver con el tema, respetando, repito, a la comunidad de todos sus derechos como tienen como cualquier ciudadano. El tema es una patrulla, primero el color, que pudiera ser algo muy sencillo, pero se tiene que identificar, porque de lo que no se habla y lo que no se puede ver, difícilmente vamos a poder atacar el problema. Entonces tenemos que, primero, ver que la gente identifique y que le llame la atención que esa es una patrulla especializada para atender temas de violencia de género o atención con perspectiva de género. Segundo, los elementos. Tenemos elementos hombres y mujeres en esa patrulla. 6 elementos que están capacitados en atención como primer respondiente. Voy a decirte un tema muy sensible. Tristemente, pues cuando me llegan las novedades de todos los días, es evidente que los fines de semana, obviamente por temas que es cuando la gente consume más alcohol, inclusive hay gente pues también tema de drogadicción, hay muchos reportes de familiares que vaya una patrulla al domicilio porque ya llegó el hijo tomado, drogado, y está golpeando al papá, a la mamá, a las hermanas o a la abuelita o a la familia. O el caso del marido, del esposo, que también llega en la misma situación y agrede a los hijos, agrede a la esposa, sobre todo mucho, repito, por tema de adicciones. Y no solamente necesitamos que llegue un policía a parar esa violencia y a detener al agresor y a llevarlo a barandilla, como es el procedimiento, sino también tener respuesta a esa mujer, tal vez que está en estado de shock, a una mujer que está sufriendo violencia por parte de un agresor, y repito, en un tema muy sensible, inclusive en los temas de violencia sexual. Normalmente, y en mi misma administración, en la primera, no teníamos un policía capacitado, hombre o mujer, no tenemos policía capacitado para atender como primer respondiente a alguien que está en shock porque acaba de sufrir una violación. Y esto es algo bien importante y que tenemos que sensibilizar y trabajar de la mano con la sociedad, pero también con el gobierno del Estado, que nos apoyó a través de Todo de la Mujer, con el Instituto de la Mujer local del municipio de Cortázar, para poder capacitar a nuestra policía y que tengan esa atención. Ese es el fin primordial de nuestra patrulla de género. Hacer visible un problema social que tiene tal vez muchísimos años, podría decirse que es antiguo, pero que no debe estar pasando. Y que también tengamos que entender que hay una cantidad importante de mujeres que tienen este problema y que no habían sido atendidos tal vez de la manera correcta. Tal vez si llegaba la patrulla y le quitaba al agresor de encima y lo llevaba a bandilla, pero no había una respuesta inmediata con la atención indicada y capacitada para, repito,
poder ser primer respondiente en este tipo de casos. Y habla, por supuesto, acerca de estas distintas eventualidades que a veces ocurren, y eso también nos conlleva a hablar de que se han realizado más de 500 operativos en el municipio, obviamente hablando de distintas áreas. Tenemos operativos en conjunto con los intermunicipales, tenemos operativos con tránsito. Ahí aprovecho el espacio para hacer un llamado a la gente, sobre todo en dos cuestiones. Primero, que traigan sus documentos en regla. Hay mucha queja de gente que, sobre todo en moto, pues quieren andar 3-4 personas en una misma moto, que es peligroso y está prohibido, sin casco, sin licencia. A veces pensamos en Cortázar, no sé si en otros municipios es igual, que por ser moto no ocupa ni placas, ni tarjeta de circulación, ni ocupamos licencia para manejarla y requerimos estar en orden. ¿Por qué es importante esos operativos? Porque muchos de los delitos que se cometen en el municipio son en moto robada. Y si seguimos dejando que circulen motos robadas en el municipio, tenemos más posibilidades de que sigan este tipo de delitos. Por eso para nosotros es importante detectar si una moto no está en un estado regular en sus papeles, poderla detener. Ya, posteriormente, hoy en son acreedores a una multa, pero si comprueban la procedencia, se les entrega la moto sin ningún problema. E inclusive para sensibilizar este tipo de problemas y evitar que la gente piense que es únicamente el tema de querer que paguen la multa económica por generarle un ingreso al municipio, no, también tenemos algunos cursos que desde la transmisión pasada estamos llevando. Si la gente lleva este curso de buen manejo, de buen conductor, se le hace una disminución muy sustancial a su multa. Entonces, pueden ahorrar su dinero, pero necesitamos que se capaciten en ser mejores conductores y entender el porqué de las reglas de vialidad. Y el segundo, que denuncien, por favor. No tiene por qué ningún oficial, ni ninguna patrulla, ni ningún elemento de policía pedirles dinero a cambio de dejarlos ir. Solamente cumplamos con lo que marca el reglamento, que todos lo debemos saber, y denunciemos si hay un mal actuar de algún elemento municipal. ¿Cuáles serían los delitos más comunes o de mayor incidencia en el municipio, alcalde? Mira, por número, puedo decirte que es asalto a transeúnte, pero a lo mejor el tema ahorita más sensible que tenemos es el robo de motocicleta. Prácticamente robo de vehículo, me reportaron uno el día de hoy, teníamos meses que no teníamos robo de vehículo a mano armada, pero ya tuvimos uno hace algunas horas. Pero es robo a transeúnte el delito que hoy tenemos que afecta más a la sociedad. Hace meses era el delito de robo de vehículo con violencia. Hoy prácticamente, si no hubiera pasado el día de hoy, pues prácticamente no tendríamos en meses delito de con violencia. También si tenemos algo de delito, ahí les pido a la gente también que pues, nos ayude a prevenir, bastante seguridad, si deja cerrar el vehículo, etcétera. Vehículos que se roban, sobre todo vehículos un poquito más antiguos, de los que arrancan muy fácil, sin chip y demás, y que bueno, pues es otro delito que es muy complejo porque normalmente el reporte es horas después. Entonces es complicado ya poder actuar, pero sí el tema de prevención nos puede ayudar mucho a bajar las tasas. Alcalde, ha llegado el momento de irnos a nuestra primera pausa. Al regresar vamos a continuar hablando. Él es el alcalde municipal de Cortázar, Ariel Corona. Regresamos con mucho más porque tenemos tema para largo. Y continuamos platicando con el alcalde municipal de Cortázar, Ariel Corona. Estábamos hablando acerca de estos temas de seguridad, pero vamos a adentrarnos también en otras áreas, alcalde, por supuesto las de desarrollo social. ¿Cómo van también en esta parte? ¿Cuál ha sido, sobre todo, los apoyos que se le ha dado a la ciudadanía, a los cortazarenses? Fíjate que tenemos diferentes tipos de apoyos en el tema de desarrollo social. El de obra pública es de los más importantes, caminos. Hay dos tipos de caminos, el camino a la comunidad, el que podemos recorrer para llegar a una comunidad, y lo que le llamamos caminos a cacosechas. Son caminos vecinales que normalmente transitan los campesinos, los agricultores, y que bueno, en época de lluvia se ponen en muy mal estado y que siempre nos piden el apoyo. Este es un programa que manejamos con gobierno del estado. También tenemos el tema de drenajes, de electrificaciones, de red de agua, de pavimento, que son los temas que a lo mejor que inciden más en la vulnerabilidad de las colonias y de comunidades. Y también tenemos los apoyos un poco más personales, que venían siendo lo de apoyos universales, que platicábamos, buscamos
desde el inicio de la administración de algunas ciudades civiles que yo conocí cuando fui diputado federal, que nos han apoyado mucho, y logramos a través de un mecanismo muy padre, donde la gente aporta una parte, esto para dos cosas. Primero, para que el municipio no ponga recurso y entonces no tengamos un límite de cuántos apoyos podemos dar. Y el segundo, también para que la gente sienta una responsabilidad y también sea una correlación entre el beneficio, pero también valorar lo que se está entregando. Y la asociación pone otra parte, entonces el municipio no pone un centavo, y esto, repito, nos ha dado que hoy podemos hablar este año de 6,000 apoyos que hemos entregado a través de esta modalidad, pero si la gente hubiera solicitado más, podríamos dar los que hicieran falta. Y el otro, que también es una labor muy noble, muy padre, yo creo que son de las cosas que te pegan, pero que también te dan gusto cuando ves que se puede hacer un cambio, lo que es cuartos, pisos, techos, baños. Hoy te platico mucho en las entrevistas, porque me llama mucho la atención, un beneficiario que estamos proponiendo para hacer un cuarto, una familia. Llegamos allí a la comunidad de Parra, caminamos algunas cuadras con la delegada y nos lleva a la casa de las personas que ella proponía que fueran beneficiarios para un cuarto. Pues tú llegas y ves una casa de ladrillo, no enjarrada, con pintura y con su puerta de metal, de fierro, y dices, pues no se ve una casa ostentosa, pero tampoco se ve de lo más vulnerable que pueda haber en la comunidad. Y nos pasamos y era una casa, digamos, familiar. Vivía la mamá ya grande, el papá grande, y los hijos tenían diferentes espacios donde tenían su vivienda. Y pues había algunos que tenían su cuarto de material, de ladrillo y de cemento. Y vamos al fondo de la casa, o la última casa, que lo digo con mucho respeto, pues prácticamente pues no era una vivienda. Es la pared de la derecha es la casa del hermano, la pared del fondo es la barda del vecino del terreno de allá, la barda de la izquierda es el terreno del otro vecino, y todo el frente pues es un frente de cartón que se hizo ahí con material, con cartón que fueron juntando, y tenía dos montenes de madera ya viejitos con un techo de cartón en malas condiciones, y ahí vivía, más bien ahí vive una mamá, un papá y dos niños pequeños, y nos comprometimos a meterlos de beneficiarios. Obviamente hicieron su papeleo correcto para meterlos para un cuarto que va a tener unas dimensiones de 20 metros cuadrados, que va a ser de cemento, de colado, que va a contar con todo lo necesario pues para que puedan vivir más dignamente. Y son de esas obras que a lo mejor no transforma una obra al municipio, pero sí transforma la vida de una familia, dignifica y que les cambia el mundo, sobre todo esos niños que van a crecer de una manera diferente y a lo mejor van a poder ver que esforzándose, que trabajando, que acercados con el gobierno, que trabajando de la mano, van a poder mejorar su calidad de vida. Y eso es importante, disminuir el rezago social. Lo digo con mucho respeto y cariño a mi país, pero creo que uno de los problemas más grandes que tenemos es la desigualdad, que hay veces que la gente trabaja mucho y no alcanza ni para lo más básico. Entonces tenemos que disminuir esa brecha para que, creo que también es uno de los generadores de violencia, el resentimiento, como una persona que se mete las drogas tal vez, que no le importa dañar a otros porque al final de cuentas no se siente parte de la misma sociedad o siente que otros le pudieron haber quitado lo que él merecía, ¿no? Entonces hay que disminuir tanto ese discurso de odio, pero también sí una realidad es bajar los índices de desigualdad. No se trata de que todos sean pobres para que todos sean iguales. Se trata de que el que más tiene y el que menos, esa brecha sea menor. Mejorar su calidad de vida. Y habla, por supuesto, acerca, como bien lo indica, de estos diferentes apoyos que se le han dado a las familias. Pero algún tema en particular que ahorita tocó y que mencionaba, por ejemplo, el dejar a un lado a estas personas que sobre todo se unen a veces hasta a la delincuencia organizada, que también sobre todo la juventud ha dejado de lado el área escolar. ¿Ahí qué labor se ha hecho en cuanto a tiempos difíciles, complicados, como los del COVID-19, que después hubo esta deserción escolar y ahora también se retoma? Seguimos impulsando mucho el tema de becas. El tema de becas es uno de los programas que más me han gustado, que más le hemos querido invertir. Tuvimos lamentablemente que bajar la cantidad de becas, pero te estoy hablando que cualquier administración que nos precedió entregó entre 1,500 y 1,700 becas municipales al año. Yo hice el compromiso de triplicar las becas, nos fuimos por 5,000 becas
en el primer año de la administración y el segundo también y el tercero también. Lamentablemente, pues no es un secreto, todo ha subido. Las cosas han subido mucho de precio, alimentos, pero también cualquier otro producto. Y ya con lo que destinábamos para la beca municipal, no nos alcanzaba para poder comprar las mismas cosas de la misma calidad. Entonces subimos el monto en un 35%, le subimos al monto de la beca, o sea, es más recurso el que se gasta en cada beca, pero tuvimos que disminuir la cantidad. De 5,000 pasamos a 3,000, porque también nos ha recortado mucho, repito, el recurso de la federación y hemos tenido que disminuir algunos programas para poder seguir dando las atenciones y los servicios que el municipio está obligado a poder dar. Entonces, eso es algo que hemos buscado lograr, que el beneficiario no sea papá o mamá, que no sea un complemento al gasto, sino que sea algo para que los niños realmente puedan ir dignamente. Y en una situación de igualdad, algo que alguna vez leí de los uniformes escolares, era para que el que tiene más y el que tiene menos en la escuela sean totalmente iguales, y aquí se entregan zapatos iguales, tenis iguales, mochilas iguales para todos los que son beneficiarios de su beca y puedan tener, repito, la oportunidad de ir con cosas de calidad. Por ejemplo, hemos buscado, y lo voy a decir, que inclusive los productos que metemos a las becas sean productos de cierta marca. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza que son cosas de calidad, que no se van a romper, que no se van a echar a perder, que van a funcionar y que le van a dar una vida por lo menos útil del ciclo escolar. Oye, alcalde, y algo que sobre todo también a mí me ha parecido pues una excelente opción y que lo hemos visto constantemente, esto de las muestras artesanales, que le brindan también la oportunidad a los adultos mayores, a las amas de casa, de tener estas microempresas y que sobre todo también ustedes como gobierno pues les han ayudado de sobremanera con diferentes talleres para que tengan la oportunidad no solamente de hacer sus propios negocios, sino también de tener una actividad personal. Fíjate que tenemos dos modalidades. Hace tres años, poco más de tres años y medio, tuvimos la oportunidad de traer el Mercadito. El Mercadito es un programa, vamos a llamarlo de esa manera, de gobierno del estado, de turismo, donde ya tienen todo armado y hacen un festival muy bonito en algún área pública. Aquí fue en el jardín municipal y te traen expositores de diversos lugares del estado y de fuera del estado a ofrecer su mercancía. Hay actividades artísticas, hay música, hay comida, obviamente a venta. Y precisamente, lo mencionaste muy bien, nos gustó tanto y le gustó tanto a la gente que dijimos, ¿por qué no hacemos algo igual o muy parecido, pero lo municipal? Organizado por el gobierno municipal y le llamamos La Verbena. La Verbena Cortázar Chulada de Tierra, donde invitamos a gente de alrededor y del municipio a que nos visiten más o menos cada mes o cada dos meses. Y se hacen en espacios aquí públicos, aquí en el Centro Cultural, en el Jardín, dependiendo de la disponibilidad de espacio. Y la gente igual, invitamos a gente de otros municipios, pero también mucha gente local que está ofreciendo sus productos. Y posteriormente salió la inquietud de hacer otro movimiento muy similar, pero con pura gente local. Y ahí nos pusimos de acuerdo con Naciones de Mujeres, sobre todo, que son siempre las que más le entran, de Artesar, del Kiosco y de otro tipo de asociaciones, que decían, queremos un espacio pero de pura gente de Cortázar. Entonces hacemos La Verbena y hacemos El Kiosco, y esos son dos festivales muy padres donde hay reactivación económica, y algo bien importante que les pedimos a los del kiosco es que lo que se venda sean cosas producidas por manos cortazarenses. No puedes agarrar y comprar en la Ciudad de México o cosas chinas y decir, a ver, pongo y yo compro y vendo. No, son fabricadas por manos de Cortázar, y hay quien te pinta tazas, quien te hace playeras, quien te hace algunos licores de mezcal. Y que ha gustado mucho también, sobre todo, y que esto ha invitado a gente de otros municipios, gente que viene también pues de municipios aledaños aquí a esta verbena. Así es, a pasar, y es explotar un poquito la visión turística que tiene el municipio. Mira, Cortázar no es un municipio conocido por el turismo, pero somos bien similares a Salvatierra, somos bien similares a Yuriria, somos similares a Comonfort, tal vez no tanto allá a Mineral de Pozos y demás, pero estas tres ciudades que nos quedan muy cerquita, compartimos historia, localización y compartimos también muchas características. Y si en algún momento, y no he hecho culpas, ninguna misión se ocupó en explotar a Cortázar como un pueblo mágico o demás, y hoy ya está cerrado ese programa, se le quitó el recurso también. Bueno, pues hay que también generar esta vocación. Mira, hoy tenemos
ya rehabilitó nuestro puente colgante. Eso fue también un logro que hicimos la misión pasada. Y entonces ahora el compromiso que queremos y que sacamos al gobernador fue el arreglar todo el camino, que le llamamos el antiguo camino a la estación, para poder hacer una ruta que sea recorrer el camino a la estación, el puente colgante. Hay que mejorar esta calle Juárez, por lo menos este primer cuadra de Juárez, perdón, toda la cuadra de Juárez, que es la primer calle del municipio, hacerla atractiva para el turismo, generar una ruta hacia la parroquia de San José, que ha sido muy rehabilitada, y entonces ya tener un producto turístico que ofrecer. Claro, y lo voy a interrumpir tantito también, alcalde, sobre todo algo muy importante que ahorita que habla acerca de esto, las áreas naturales protegidas, que es lo que me llama mucho la atención, es eso, porque todo esto conlleva a que la gente venga al municipio, pero que también visite otras cosas importantes, como por ejemplo el Cerro de Culiacán. Tenemos dos áreas muy, muy, muy importantes, lo mencionaste bien, Cerro de Culiacán y la zona protegida de La Gavia. Son dos zonas padrísimas, quienes somos de Corzar obligatoriamente por lo menos una vez en la vida. Y a que no los invitamos, claro que sí, a que nos acompañen. Pero le hemos puesto mucho cuidado, le hemos mejorado mucho las condiciones también a nuestros guardabosques, porque son de verdad tesoros naturales que a veces, no que no los valoremos, pero se nos olvida, porque estamos tan acostumbrados a tenerlos que no somos conscientes de la grandeza y de la importancia que tienen estas áreas. Algo bien importante para mí es que cuidemos estas zonas y que aprendamos también un poquito de la historia de Cortázar, porque tengo una idea muy sencilla. No se puede amar lo que no se conoce. Entonces, si no conoces tus espacios, tus áreas protegidas, tu historia, tu gastronomía, pues no vas a amar a tu pueblo. ¿Y por qué para mí es importante que la gente de Cortázar, sobre todo, ame Cortázar? Porque no se daña lo que se ama. Por lo menos yo digo, no de manera intencional. Y entonces requerimos que participen esos comités vecinales para que no siga dañando en Corzar. Necesitamos que la gente participe en las actividades, necesitamos que la gente participe con su gobierno para mejorar nuestro Cortázar. Y no es solamente un tema de ladrillos y de obras y de calles y de arreglar el puente y de mejorar la Juárez y de arreglar la iglesia, es un tema también de arreglar y de mejorar la conciencia social de nuestra gente. Así es. Pues, alcalde, hay muchos retos, por supuesto, para este 2023. Estamos ya casi a punto de finalizar en los últimos meses de este año. Muchos retos que vienen para el gobierno municipal, pero seguirán trabajando, por supuesto, ya lo mencionaba, tanto en temas de seguridad, obviamente desarrollo social, el área de la educación, del deporte, porque también hay que destacarlo. Y bueno, pues ya escuchaba también estos apoyos a las microempresas. Estaremos al pendiente de su gobierno, alcalde, y sin más, también yo agradecerle que nos haya brindado este tiempo. Por supuesto, quedan muchos más temas en la mesa. Esperemos que esta no sea la última vez que nos reciba en este bello recinto también para hablar acerca de... Bienvenidos, Cortázar, a su casa. Tenemos mucho que conocer. El Centro Cultural es uno de ellos. Y bueno, pues aquí está a su disposición. En cuanto gusten, ya renovar las actividades después de la pandemia. Y un gusto, como siempre, y gracias por... Al contrario, gracias a usted. Él es el alcalde municipal, Ariel Corona. Continuamos con mucho más aquí en Exprésa TV.